Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Harmurdo. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? ¡Ay, Dios mío, la pepitilla! ¿Cuánto hacía? Bueno, en el día de hoy os traigo información muy interesante sobre Call of Duty Infinity Warfare, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros ya conocéis este juego, ya habéis escuchado que va a ser un nuevo Call of Duty y tal, pero yo estoy aquí para deciros todo lo que se sabe hasta el momento, así que siéntate, pega el culete ahí, que vamos a empezar a comentaros todo lo que se ha ido rumoreando hasta ahora, qué cosas están bien, qué cosas veo un poquito, para mi opinión, mal y demás, ¿vale? Porque se han mostrado bastantes cosas, se ha mostrado un tráiler, ya se sabe la fecha de lanzamiento y se saben un montón de cosas que os voy a explicar ya mismo, ¿vale? Entonces, en primer lugar, este juego va a consistir, la temática va a ser futurista, ¿vale? O sea, para que lo sepáis, no va a ser ni de los años catapún ni nada, va a ser futurista, donde digamos que va a predominar muchísimo la acción, ¿vale? Luego también se quieren centrar en lo que viene siendo mucho el argumento, ¿no? Ya sabéis que Call of Duty ha tenido unos Call of Duty bastante bien en cuanto a argumento y tal, pero últimamente la verdad es que la gente no ha quedado muy satisfecha. Y digamos que querían centrarse un poquito también en el modo historia, ya que claro, siempre se juega al modo multijugador y parece que ya cada vez se van centrando en las historias fuertes de verdad, que eso, por ejemplo, en mi opinión, me gusta muchísimo, ¿vale? Si tiene una buena historia fuerte y encima luego puede jugar online y el online también es bueno, pues está mejor que mejor, ¿vale? Entonces también otro punto muy importante, bueno, que sepáis que el juego en un principio se va a estrenar el día 4 de noviembre de 2016, ¿vale? Y digamos que lo bueno de todas estas cosas, pues bueno, o sea, ellos, pues si se empiezan a centrar un poquito en el argumento y luego te dejan buen sabor de boca y luego juegas online, pues la gente va a estar súper contenta. Otro punto que al ser futurista yo os quería preguntar yo es, ¿vosotros cómo veis que sea un ambiente futurista? ¿Vale? Porque yo sé que mucha gente, pues todo esto no es a gusto de todo el mundo. Hay gente que le gusta mucho las pelis de ciencia ficción y hay gente que le gustan más los juegos de guerra así como más clásicos y tal. Pero digamos que se está encaminando todo como mucho a lo futurista y a mí, por ejemplo, personalmente, no es algo que me llame mucho la atención, pero sí que puedo llegar a reconocer que si hacen las cosas bien y demás, puede que sea un grandísimo juego en el que capte la atención del público simplemente pues, por los graficazos que va a tener y digamos que por los modos de juego, ¿no? Ya sabéis que va a contar también con un modo zombies, ¿vale? En el que vais a poder jugar cooperativo y todo esto, y la verdad es que para los amantes del Call of Duty, que es un modo zombies y todo, que os gusta muchísimo, que lo sé yo, pues esto va a gustar de cojones, ¿vale? Luego también, pues bueno, ¿qué se puede decir gráficamente? Pues voy a utilizar un motor gráfico de lo más potente que hay y digamos que van a sacar, digamos, todo el partido a este juego, porque es que ya han salido trailers, ya hay imágenes por ahí y demás, y deciros que va a ser espectacular, ¿vale? Esperemos que luego no empecemos con los downgrades de turno y con toda esta historia, pero de momento eso es lo que hay, ¿vale? Luego también hay algo que nos va a gustar bastante, ya sabéis que Call of Duty Modern Warfare remasterizado, ¿vale? Que van a remasterizar este juego, digamos que no lo va a poder comprar todo el mundo, o sea, no todo el mundo va a tener el privilegio de tenerle. ¿Por qué motivo? Porque tú aunque vayas a la tienda no te lo van a vender, simplemente vas a poder obtener este Call of Duty remasterizado, el Warfare, ¿vale? Siempre y cuando reserves una de las ediciones especiales de Call of Duty Infinity Warfare. Entonces, chavales, a mí esto, os lo digo sinceramente, me parece una vergüenza increíble, ¿vale? Igual que os digo unas cosas, puntos buenos, os digo puntos malos. ¿Por qué cojones, si yo quiero disfrutar del Call of Duty Warfare remasterizado porque me apetece, porque me da la gana, ¿por qué me tienen que obligar a comprar una edición especial si no me sale de los cojones? O sea, es que, os lo digo, y perdonad por las palabras y por la expresión, pero es que os lo digo sinceramente, ¿por qué cojones tenemos que pagar algo? Ya nos vaya a sacar DLC y nos vaya a sacar un montón de cosas. ¿Por qué queréis que reservemos una edición especial? Es que para poder jugar a un título. Es que no lo entiendo y me da igual que es que no. Es que las cosas no son así. Y a mí esto, la verdad es que cada vez que cogen y que solamente puedes disfrutar de un juego si compras dicho juego, ¿eso dónde se ha visto? Que cojan, que le pongan en el store, o que le pongan en formato físico como el saga de los cojones, pero si la gente quiere disfrutar de ese juego y no le apetece gastarse 100 eurazos en una edición coleccionista del Infinity Warfare, pues es que no lo entiendo todo esto. Entonces te obligan de alguna manera. Esta noticia, pues ya os digo, se ha rumoreado, pero se está rumoreando y ya es oficial, o sea, ya lo han dicho, de que solamente podrán disfrutar de este juego aquellas personas que reserven una edición especial del Call of Duty Infinity Warfare. Yo esto, chavales, ya os digo,
Ya sabéis lo que pienso de todo esto. Yo os digo las cosas buenas, os digo las cosas malas. Y esto me cabrea muchísimo por todos aquellos fans que a lo mejor no pueden permitirse el lujo de pagar 100 euros o 120 por una edición especial. ¿Vale? Ya es suficiente 60 euros. Y luego ya si me apetece, pues ya podría coger y comprar remasterizado el Call of Duty. O como si me quiero primero jugar al Call of Duty remasterizado, ¿qué más da? Y luego ya me compro el Infinity Warfare. No, pero es que ellos tienen que tocar las pelotas y tienen que sacar el dinero por donde sea. Y a mí todo esto me parece que lo veo muy mal. Lo veo muy mal y me gustaría que me dejarais vosotros en los comentarios qué opináis respecto a esto. Porque si a lo mejor hacen las cosas bien por un lado y la están cagando por otro, pues al final para mí esto se convierte en una compañía más que intenta sacar todo el dinero que puede a sus desarrolladores. Para mí esto no es pensar en los usuarios, ¿vale? No es pensar en los usuarios, porque si pensaran en ello estarían diciendo lo que yo estoy diciendo ahora mismo. Coge, joder, este juego, sácale, como un montonazo de remasterizaciones que hay, y punto. Y si la gente se quiere comprar el Call of Duty e Infinity War, Warfare, que cojan y que se le compren. Y si se quieren comprar primero este, que se le compren este. Pero porque yo tengo que coger y tengo que pagar una remasterización de Call of Duty, que solamente me estáis obligando a comprar este juego porque no voy a poderlo disfrutar. Es que, hostia, es que ya el juego es muchísimo. Voy a decir los precios de lo que valen las ediciones. Uno vale 80 euros, ¿vale? El Call of Duty incluye los dos. Incluye Call of Duty Infinity Warfare y Call of Duty Modern Warfare remasterizado. 80 euros, ¿vale? Solamente esto. Esta edición, que se llamaría Legacy Edition y Digital Legacy Edition, ¿vale? Luego está Digital Deluxe Edition. Incluye Call of Duty Infinity Warfare, Call of Duty Modern Warfare remasterizado y el pase de temporada. 100 eurazos, chavales. Y luego está Legacy Pro Edition. Aquí agarraron las pelotillas, que aquí viene lo guapo. Incluye el Call of Duty Infinity Warfare. Incluye también el Call of Duty Modern Warfare remasterizado, el pase de temporada, Steelbook de coleccionista, banda sonora oficial y objetos digitales adicionales. 120 euros. Yo esto lo veo... Vamos, es que te están metiendo el juego, pero te lo están... Es que o esto, y ya está, ¿vale? Y la verdad es que me parece vergonzoso y dirá la gente, joder, Jalmurdo, pues si tú reservas una edición coleccionista y encima te regalan este juego, pues es que esto no debería de ser así. Es que debería de ser, por ejemplo, 80 euros el Infinity Warfare con el pase de temporada, por ejemplo, para tener todo el contenido de aquí a que esto, ¿vale? Pero lo que no puede ser es que estés como que te sale el juego una remasterización del Call of Duty y tal, como que se lo estás metiendo ahí al usuario, cuando realmente, y si esa persona no lo quiere. Es que no dejan ya, cada vez dejan menos, digamos, por decirlo así de alguna manera, cada vez dejan menos a la gente coger y elegir. O sea, es que ya parece que todo va metido como un pack y en paquetes, y si lo quieres bien y si no, nada. O sea, es que me parece vergonzoso todo esto. Y claro, como esta desarrolladora le valga bien esto, pues cada vez que coja la gente y remasterice juegos, pues van a decir, oye, si quieres esta remasterización, paga 80 euros y te llevas este y este juego. Lo que no se están dando cuenta es que te están vendiendo ese juego por 20 euros y encima obligado. La remasterización, ¿vale? Muy mal, chavales, lo veo. Así que esto sí que me gustaría que me lo dejaría en los comentarios. ¿Qué opináis en cuanto el tema, en la temática sea futurista? ¿Qué opináis también de que vayan a tener una narrativa bastante buena, que luego tendrá su modo multijugador, pero se quiere centrar muchísimo en que sea una historia fuerte, con un buen argumento, y que la gente disfrute, ¿no? Y luego también, digamos, en cuanto a gráficos, os voy a dejar la descripción del vídeo el trailer para que lo podáis ver y demás, le echéis un ojo. Y luego también sobre las ediciones, el precio que tiene y si realmente vosotros veis bien de que nos metan este juego, así porque sí, en vez de coger y comprarlo por separado, como no, como a cualquier persona le gustaría, ¿vale? Es que me parece vergonzoso todo esto, ¿vale, chavales? Entonces, dicho esto, pues espero vuestros comentarios y demás, así que nada, chavales. Sí, una cosa muy importante. A ver, un momentito. Sí, que las ediciones estas... La edición, la Legacy Edition y tal, que adquieran también en Warfare remasterizado, pues tendrá, vendrá con la campaña y 10 mapas multijugador, ¿vale? Entonces, digamos que la Legacy Edition, pues traerá esto. Traerá la campaña, más luego 10 mapas multijugador. Y digamos que, bueno, ya están dichas aquí las estas. De todas maneras, os puedo dejar también en la descripción del vídeo el link de la noticia para que cojáis, le echéis un ojo y demás. Y podéis ver ya de paso, ya veis el trailer y toda esta historia, ¿vale? Y bueno, deciros, chavales, que el juego pinta que te caga las cosas como son. Este está viendo el trailer y está viendo todo y la verdad es que es espectacular. Y esperemos que no pequen en lo de siempre, ¿no? Downgrade y luego última horita, noticias ahí de pumba. Ya cuando tienes reserva ya no da igual lo que piensen, ¿no? Y eso es lo que no nos mola a ninguno, ¿vale, chavales?
Entonces, dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale a like, coméntame y suscríbete. Díselo a tu tía, a tu abuela, a tu vecina, y si está buena me la mandas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, chochetes! ¡Adiós!